Bienvenidos. A partir de este momento vamos a comenzar una nueva entrega de Agendario para conocer los eventos más importantes del país. La banda de Poder Romántico número 1 de Brasil llega a Montevideo en un recital que llenará a sus fanáticos de increíbles éxitos de toda su carrera. Raza Negra se va a estar presentando el 7 de diciembre a las 21 horas en el Teatro de Verán. En Punta del Este este fin de semana se realiza el Punta Moto 2017, con encuentro internacional, stands, DJs, shows en vivo y plaza de comidas. Va a ser en el estacionamiento Los Dedos de Parada 2 de Playa Brava, con entrada libre. Lo recaudado será a beneficio del Centro de Rehabilitación Ecuestre de Maldonado. Los románticos están de parabienes porque vuelve a Uruguay Ricardo Arjona presentando Circo Soledad La Gira. Va a ser el 1 de noviembre a las 21 horas en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Pimpinela presenta Son Todos Iguales en un espectáculo que no solo contará con el estreno de sus nuevos éxitos, con una puesta escenográfica completamente renovada, además de deleitar al público con los clásicos que marcaron su carrera. Va a ser el 24 de noviembre a las 21 horas en el Andia. Si estás por Maldonado y querés una actividad diferente y muy divertida, te contamos que en Aigua se va a realizar el próximo 5 de noviembre la cuarta edición de la Expo Rally de Carretillas 2017, con actividades culturales y deportivas y con entrada libre. Lo recaudado será a beneficio de instituciones educativas. Más información, www.maldonado.gov. Dos escenarios con música en vivo, con bandas emergentes, deportes, talleres de circo, juegos exclusivos, festival de estatuas vivientes, grafitis y mucho más es lo que va a reunir el sexto día de la Juventud Bravo 2017 aquí en Montevideo. Además de contar con la participación especial de RC Band, Congo y la Teja Pride. Es este sábado 28 de octubre desde las 14 horas con estas redes. Se aproxima el verano y querés sentirte bien. Haz ejercicio con un experto. Javier García Sellanes, Personal Training. Diplomado por la Federación Española de Atletismo y Fitness. Entrenamiento funcional, personal y en grupo. Spinning, Zumba, Power Play y mucho más. Comunicate 093-847-969. O seguí las novedades y entérate de cómo podés ser parte a través de las redes sociales. Javier García es mi personal trainer y te lo recomiendo. ¿Te gustan los tatuajes? Entonces no te pierdas la quinta edición de la Convención de Tatuajes Montevideo, que va a ser este 28 y 29 de octubre en Intendencia. Más de 150 tatuadores de toda Latinoamérica, bandas en vivo, DJs, espacio infantil, comidas, danzas contemporáneas y la elección de Miss Tattoo 2017. La entrada es gratis y podés colaborar con un alimento no perecedero que será donado a comedores infantiles. Punta del Este recibe el Punta Pit One Music, un circuito de fiestas internacionales que llega a Uruguay con un line-up increíble que hará mover a todo el balneario más lujoso de América del Sur. Va a ser el 27 y 28 de octubre en Enjoy Punta del Este.
Amigos, y hasta aquí Agenda de esta semana. Nos reencontramos la próxima semana para seguir conociendo los eventos más importantes del país. Quiero agradecer a Jairo Rey, que cuida mi pelo para S&N, Centro Estético Unisex, que está en Pablo de María, 1581, aquí en Montevideo, y a Javier García, que es mi personal trainer. Nos vemos dentro de 7 días para seguir conociendo los eventos más importantes del país. Los románticos están de parabienes, porque vuelve a Uruguay Ricardo Arjona presentando su circo. El circo de Ricardo Arjona. Presentando su gira Circo Soledad. Va a ser el 11. No va a ser ni un circo ni el 11. Todo una ensalada de cosas. Amigos, está aquí otra nueva entrega de... Amigos, y hasta aquí una nueva entrega de... Amigo. No quiero tener 1 millón de amigos. ¿Vos querés ser mi amigo? Un circuito de fiestas internacionales que llega a Uruguay con un line-up increíble. Hacer bailar a todos.